Ok, comenzamos entonces Lama el día de hoy, 13 de octubre del año 2022. Un saludo a toda la comunidad de Raptorio en español, a toda la comunidad de CoinEx en español. Bienvenido al amigo Kevin Salazar, Joseito, mejor conocido como Joseito en el Telegram. Un gran saludo, Joseito. Bienvenido al grupo de Telegram de Raptorio en español. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Pete, por la invitación y nada, estamos aquí para compartir un poco con la comunidad de Raptorium, para hablar acerca de CoinEx, para despejar también esas dudas que tienen todos por allí. De verdad que han hecho muy buenas preguntas y pues estoy muy contento de poder responderlas una a una, claro que sí. Buenísimo, Joseito. Sí, de hecho, bueno, a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo cripto estos días, pues la gente tiene esas dudas que muchas veces pues tienen hasta una razón, ¿no? Por cuál tenerla. Oye, tanto miedo, tanta incertidumbre con respecto al mundo cripto y sobre todo lo que ha ocurrido con lo del intercambio Binance y el hackeo. Joseito, a raíz de ello, pues tuviste, te pasé la información de las preguntas de la gran cantidad de personas que han preguntado. Y entre esas hay unas preguntas muy interesantes. Te las voy a ir dictando, pues, por lo que pudiste tú allí visualizar. Hay muchísimas preguntas, ¿no? Te voy a ir dictando una de las que han parecido las más importantes, pues. Vamos a comenzar. La primera la realizaba una señorita llamada Rosemary. ¿Ok? Lady Ross 2529 en Telegram y dice, ¿podría pasar en CoinEx y su moneda SET lo que acaba de ocurrir en Binance con el hackeo? Yo me imagino que ella trata de explicar si se podrían crear monedas de Binance, si podría ocurrir eso. Por ahí tienes esa Sí. pregunta, José. Sí, fíjate que esta es una pregunta muy, muy buena, porque aquí hay que hablar un poco de cómo trabaja CoinEx y cómo trabaja la red de Binance. La red de Binance trabaja con, en esta oportunidad, con 44 validadores, que son como los nuevos validadores de la red. Y lo que ellos sufrieron fue como una especie de exploit. De hecho, lo aclararon en un anuncio. Ellos dijeron, esto no debería hacerse, pero lo estamos haciendo para que podamos controlar esta situación y guardar los fondos. Al final, pues habían dicho que eran 100 millones de dólares, otros decían que eran 500 millones de dólares. Se dio mucha información en ese entonces, pero lo que sucedió fue que gracias a esa decisión que ellos tomaron de apagar todos esos nodos validadores, apagaron pues toda la red e hicieron pues que no sucediera nada con respecto a esos fondos. Es una medida súper criticada porque hay mucha gente que pues dice que como Binance dice que es descentralizado, es decir, que su red es descentralizada, no pueden ocurrir este tipo de cosas. Pero imagínense ustedes que ellos hubiesen dejado eso así, no hubiesen apagado los nodos validadores, hubiesen perdido dinero y qué hubiese dicho la gente, pues bueno, la red no es segura. Ahí es donde se presenta este tema del trilema blockchain, donde hablamos de descentralización, seguridad y escalabilidad. Y aquí en este ejemplo, lo que sucedió con la red de Binance, con el exploit, es una muestra del trilema blockchain. ¿Okay? ¿Qué es el trilema blockchain? El trilema blockchain es eso que les acabo de explicar, una blockchain o una red que permita seguridad, escalabilidad y descentralización al mismo tiempo. Hasta ahora no ha habido una red que lo permita o que lo pueda hacer. Hay unas que sí se acercan, hay unas muy importantes, pero ¿por qué debo hablar un poco de esto y por qué quería hacer la introducción? Porque tengo que explicarles qué fue lo que sucedió. En este caso, como ellos tienen, Binance tiene la BEP20 y tiene la otra forma o sea, tiene dos formas, dos redes dentro de su red. Entonces, entre esas dos redes se dio una brecha y ocurrió esa violación de seguridad. Con respecto a CoinEx, en CoinEx no hay, para establecer unas diferencias, y aquí tenemos que hablar de CoinEx Smart Chain, en CoinEx no hay 44 nodos validadores, hay 101 nodos validadores. Estos nodos directamente los controlan las dApps o los desarrolladores que están gestionados en CoinEx.
En Coinex.net, en el apartado de validador, hay una lista donde ustedes pueden ver a todos estos validadores, la cantidad de monedas que está obteniendo cada uno, el estatus de cada uno. De hecho, se los voy a poner por aquí mismo, por el grupo, denme un momentico para que ustedes puedan verlo. Y a ver, ¿qué pudiera yo decir que nunca nos va a pasar algo similar? Pues tengo que mentir, porque eso es algo que es complicado cuando estamos hablando acerca de redes como Proof of Work. Puede suceder algo como esto, pero la diferencia aquí es que nosotros no tenemos el control sobre todos los nodos validadores. De hecho, si ustedes se fijan, hay nodos validadores, la mayoría de los nodos validadores son anónimos. Si pueden entrar a este link, son anónimos. Ahora, ¿en qué sí trabajamos? Coinex Smart Chain tiene una sola red, que es la CSC, donde se gestionan todas las aplicaciones. Y eso da una diferencia. El puente o el bridge que tiene Coinex Smart Chain, que lo pueden ver en bridge.coinex.net, solamente te permite operar con Ethereum y con Binance Smart Chain directamente o con USDC. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se establece una diferencia porque nosotros no tenemos dos redes como lo está teniendo actualmente Binance Smart Chain. Entonces, y lo otro es que actualmente, pues por supuesto, nuestra red no está tan colapsada con como la Binance Smart Chain. Recuerden que el Proof of Work sigue siendo probado. Una de las cosas que más se le criticó a Ethereum cuando pasó a Proof of Work es que dejó de un lado un poco la seguridad por cuando cambió de Proof of Work a Proof of Stake. Entonces, decir que no puede pasar, pues bueno, mentiría, sí es algo que puede pasar. Por supuesto que ahora nosotros nos enfocamos en que la seguridad de los usuarios sea un punto importante y por ende siempre estamos haciendo actualizaciones constantes a nuestra red para evitar que ese tipo de cosas sucedan. ¿Qué puede pasar? Por supuesto, a toda red Proof of Work que es menos probada que Proof of Stake, que es menos probada que Proof of Work, le puede pasar. Pero siempre hacemos esfuerzos constantes para que esto no pase y pues bueno, por las especificaciones que les acabo de dar. Claro, Joséito. Bueno, fue una interesante pregunta y una muy buena, interesante respuesta también. Y claro, lo que dices es cierto. Podría ocurrir. Ahora, lo que ha pasado con Binance es una experiencia y en la cual todos los desarrolladores de los demás intercambios van a estar trabajando para que no ocurra en sus redes o en sus intercambios. Me imagino que de ahí han salido una especie de señales, pues, para el mundo cripto y para los intercambios. Y pues, al ellos explicar qué fue lo que ocurrió exactamente, pues abrirá la mente a los desarrolladores para trabajar en ese tipo de vulnerabilidades y errores en sus cadenas de bloques. Ojalá que no ocurra en Coinex. Esperemos que no, que no. Ya, bueno, me voy a una siguiente pregunta que está acá. Dice, bueno. Más o menos relacionada a lo mismo, todos sabemos que el mercado no se puede separar de la cadena de bloques. Coinex tiene su propia cadena de bloques o está vinculada a otras cadenas de bloques existentes utilizadas por algunos intercambios. Bueno, te pregunta que si tienen su propia cadena de bloques. Lo acabas de explicar, pero igual te la dejo para que la termines de profundizar. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Es muy buena, porque aquí tenemos que hablar no de Coinex como tal, porque entiéndase Coinex como la plataforma de intercambio de criptomonedas y que ofrece servicios financieros, que es la que todos conocen, coinex.com. Pero aquí, cuando este usuario preguntó esto, se estaba refiriendo a la blockchain de Coinex, que es la Coinex Smart Chain. Muy interesante porque también esta pregunta tiene que ver con la anterior, con la Coinex Smart Chain. Me gustan mucho estas preguntas. A ver, dice que si tiene su propia cadena de bloques o todavía está vinculada a otras cadenas de bloques existentes utilizadas por algunos intercambios. Aquí tenemos que hablar del token, que es Coinex Token. Coinex Token tiene su propia o funciona como el token de la cadena Coinex Smart Chain, pero a su vez también todavía sigue desplegado en la cadena de Ethereum. Es decir, esto abre la posibilidad de que Coinex Token sea listado en otros intercambios y en otras plataformas. Actualmente,
CoinEx Token aparecen solamente en coinex.com y hay otra plataforma que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que las voy a buscar para que ustedes para que ustedes sepan que también admite CoinEx Token. Esto muchas veces nos preguntan por qué el token no está listado en otras plataformas, en otros exchanges. Pues bueno, los listados, siempre les digo, los listados no dependen directamente de nosotros. No hay un interés de nuestra parte, eso sí, en querer listados en otras plataformas porque el uso neto de CoinEx Token, del token, es servir de privilegios para los usuarios que usen CoinEx.com. Entonces no hay mucho sentido todavía porque el trabajo que se está haciendo en CoinEx Smart Chain todavía no es un trabajo que pueda ser reconocido totalmente a nivel mundial. Quizá cuando eso suceda, como en el caso de BNB Chain, por ejemplo, ahí sí podemos decir que, ok, como lo decía, el enfoque actual de CoinEx Token es servir como un esquema de privilegios y servicios. Entonces, ¿por qué? Porque, pues bueno, ese ha sido siempre el objetivo y ese aún sigue siendo el objetivo. Quizá cuando la CoinEx Smart Chain sea una cadena pública mucho más reconocida, van a cambiar los objetivos y ahí sí vamos a pensar en que, bueno, CoinEx puede ser listado en otros exchanges. Actualmente solamente está en CoinEx y está en un exchange que se llama Ascendex, que es una especie de exchange relacionado con BitMEX. Y pues bueno, ahí es donde está listado. Sí, estamos en la CoinEx Smart Chain, el token, y también está en la red de Ethereum. Actualmente no hay planes para que se liste o que se despliegue en otras redes como tal, porque, como les digo, tenemos nuestra propia red y no vemos necesario que el token esté listado en otras cadenas públicas, siendo que la CoinEx Smart Chain permite una eficiencia para las transacciones y, pues bueno, CoinEx Token es como el token oficial de esa red. Vale, muchísimas gracias, Joseito. Bueno, ya sabemos qué fue lo que ocurrió, o qué ocurrió. Uno de los miembros administradores del grupo lamentablemente se desconectó y cerró el chat. Pero bueno, ya fue solucionado, gracias. Bueno, Joseito, interesante respuesta, la verdad que sí. Yo no soy muy amante de los tokens, nunca lo he sido. Mas aún así, siempre he respetado muchísimo y siempre he estado muy, muy al pendiente de los tokens que tienen un uso cierto. Y en este caso, siempre he dicho que los tokens que tienen los intercambios o los tokens que tienen algunas empresas como tal son de gran necesidad para el mundo cripto porque nos facilita muchísimo la vida a los que utilizamos criptomoneda de una manera u otra. Y el token de CoinEx, SET, para mí me ha facilitado muchísimo las transacciones en CoinEx y lo que he podido manejar en CoinEx. Así que, en ciencia cierta, sí, estoy muy en acuerdo en que los tokens se usen para este tipo de funciones. Y qué bueno que no lo tienen ahorita listado porque, como tú dices, pues tiene ahorita un uso específico y no está presto para estar en mercados especulativos porque no hay necesidad. Creo que lo están haciendo muy bien como lo han hecho hasta ahora. Qué bueno. Me voy a la siguiente pregunta entonces, Kevin, ¿ok? Dale. Bueno, tiene que ver también con el mismo SET. Imagínate esto. Esta pregunta dice, ¿crees que el SET será duradero en el futuro? Es decir, ¿el CoinEx token será duradero en el futuro? ¿Podría esta moneda llegar tan alto como la han hecho otras, como por ejemplo BNB? Sí, es una muy buena pregunta. Pues bueno, les explico un poco qué es SED, hablando también un poquito más acerca de SED. SED fue fundado o fue lanzado en el año 2018 como una necesidad o como una forma de premiar a los usuarios. ¿Para qué se usa SED? Bueno, SED netamente se usa como un esquema de privilegios para los usuarios de CoinEx.com. Es decir, usuarios que tengan la moneda pueden tener descuentos en las comisiones de las operaciones de trading que hagan dentro de la plataforma. Y además tienen algunos privilegios, como por ejemplo pueden participar de ciertos airdrops. ¿Por qué se les pide en algunos airdrops que tengan CoinEx Token o que se verifiquen dentro de la plataforma? Sencillamente para que no exploten los airdrops. Los airdrops tienen una particularidad y es que son muy atractivos para esas personas que abren cinco cuentas, seis cuentas para querer participar, para explotarlos y llevarse una gran cantidad
de esas monedas. Entonces, los airdrops que suceden dentro de Coinex son airdrops de proyectos que son listados. Esto lo hacen para que haya un reconocimiento de ese proyecto y que las personas lo puedan conocer. Ahora, que si yo creo que Coinex token es duradero, la respuesta es sí, por una razón, y es que nosotros tenemos un sistema de circulación, recompra y quema de SET. Es decir, desde el lanzamiento de toda esta información la pueden ver ustedes mismos en coinex.com/tokens, se las voy a dejar por aquí, para que ustedes mismos vean toda esta información que les estoy hablando. Bueno, les voy a leer la primera parte. Dice: desde su lanzamiento, SET se ha emitido y distribuido a través de airdrops, descuentos en las tarifas de transacciones, promociones y desbloqueo de equipos. Mientras tanto, cuando dice desbloqueo de equipos, aquí hay un problema de traducción. En realidad es recompensas para el equipo de Coinex. Mientras tanto, las aplicaciones de SET con Coinex recomprará y quemará SET todos los días con el 50% de sus ganancias por comisiones de transacción. Les explico un poco esto. Es decir, los usuarios pagan el 0,20% de cada transacción que realicen en el trading spot, trading de futuros o trading de margen. De ese 0,20%, el 50% son las ganancias, o el 0,20 son las ganancias de Coinex. Parte de esas ganancias, en específico, el 50%, se destina a la recompra de el token SET. Es decir, si hay un alto volumen del token SET, o hay o muy bajo volumen del token SET, de alguna forma u otra va a ser beneficiado a lo largo del tiempo. No quiero decir con esto que el SET subirá muchísimo porque se está recomprando, porque el sistema o la fórmula de la cual muchos hablan de la escasez de un producto, de una moneda, no siempre es buena. Yo pienso que la escasez tiene que ver mucho con la usabilidad. Si un token se usa y es escaso, pues inevitablemente va a subir de precio porque la gente lo va a querer más. Pero si un token es escaso, pero no tiene usabilidad y no tiene interés de parte de la comunidad o de parte de la gente, pues no hay una clara visión de que ese token a lo largo del tiempo se va a mantener en un precio o va a subir. En este caso, Coinex Token tiene las dos cosas. Tiene usabilidad para las personas que están dentro de la plataforma y tiene un sistema de recompra y quema. Es decir, cada vez van a existir menos tokens y a lo largo del tiempo se van a ir quemando más tokens. A ver, más o menos unas cifras de los últimos días. Lo recomendado en los últimos 3 días son 2.560.923,27 SET. Es decir, todo esto se está recomprando en un periodo de tan corto como 3 días. Y SET ha demostrado que por medio de este sistema de recompra y quema, el mercado como que no le ha afectado tanto. En algunas oportunidades, por supuesto que sí. Pero sí queremos hablar de esquemas de privilegios, de servicios, de un valor añadido para los usuarios que abran una cuenta con Coinex.com, pues la mejor manera es con Coinex Token. No les puedo decir si va a subir infinito. Lo que sí les puedo decir es que siempre va a ser usable. Claro. Bien, muy entendible. Y claro, es como todo, ¿no? Si el intercambio sigue funcionando y es lo que todos esperamos, y mientras que siga funcionando el intercambio, pues la moneda tiene un uso, ¿cierto? Y es como todo, pues me imagino que lo mismo está pasando con el token de Binance y con lo mismo pasa con los otros tokens de las otras, de los otros intercambios que hay. O sea, tienen un uso real porque es como tú dices, pues entrega, un uso en específico dentro de ese intercambio. Oye, qué bueno, qué bueno. Por aquí está otra pregunta, la realiza Paul. Oye, se me olvidó nombrar las personas que realizaban las otras preguntas, me pido disculpas. Esta última que realicé, que era de si era duradero el token, lo hizo Jonathan en Telegram, ¿ok? Y aquí está ahora una pregunta de Paul que dice... ¿Qué tal va Coinex con los temas de regulación? ¿Han tenido algún problema en algunos lugares por el tema del KYC opcional? ¿Y lo pondrán en un futuro cercano o no es necesario aún? Esa pregunta la hace arroba Sí. paoversa. Sí, esta pregunta es súper buena. Bueno, es entendible que
las criptomonedas o la blockchain sea creada con el fin, con el único fin de que las personas pues, puedan resguardarse, resguardar su seguridad de alguna forma económica, ¿ok? Entonces, cuando tú vas a una plataforma y esa plataforma te pide verificación, como que no va con ese principio. Sin embargo, para que las criptomonedas, la blockchain, la industria, sobre todo las plataformas como CoinEx puedan avanzar a lo largo del tiempo y se puedan perpetuar, siendo que ofrecemos servicios centralizados, los países nos van a pedir, o algunos países, de manera, de alguna forma, progresiva, nos van a pedir verificación de sus usuarios por las jurisdicciones con las que se maneja. Entonces, por eso es que se pide una verificación personal. En el caso de CoinEx, nosotros no pedimos una verificación cuando los usuarios se abren una cuenta porque no es necesario. O sea, según las jurisdicciones donde nosotros estamos regulados, no ha sido necesario que las personas, pues bueno, se tengan que verificar sí o sí solamente para operar dentro de la plataforma. Ahora, según esas mismas jurisdicciones, nosotros hemos tenido que establecer un KYC o un Know Your Customer para aquellos usuarios que quieran retirar más de 10 mil dólares al día, que es un límite bastante amigable para todos, bastante amplio para todos. La pregunta es si pondremos en un futuro el KYC necesario. Esto dependerá de en qué países nosotros nos vayamos regulando. Otra cosa que les quiero decir es que nuestro CEO, Hypo Yan, siempre habla de que no tiene ningún problema con las regulaciones. Ahora, entiendo que para todos este tema no es un tema muy cómodo, no a todos les gusta estar dando sus datos personales y mi recomendación es, si ustedes no quieren dar datos personales, entonces no los den. Ahora, si ustedes tienen la plena confianza en coinex.com, tienen la plena confianza no solamente en Coinex, sino en diversas plataformas que te piden KYC para operar y ustedes han verificado esa plataforma y esa plataforma tiene un buen prestigio y hay otras personas que la han usado y entienden ustedes que por medio de la verificación, pues bueno, no va a haber ningún problema, no es que los van a exponer sus datos y todo eso, ustedes pueden usar esa plataforma. De hecho, las plataformas centralizadas son la mejor manera. Creo que hay una pregunta que está por allí respecto a eso, pero quiero adelantarlo. Las plataformas centralizadas son la mejor manera de que los usuarios se puedan introducir a este mundo y puedan intercambiar criptomonedas, porque el mundo descentralizado todavía es súper complicado para los nuevos. Entonces, resumiendo, número uno, CoinEx no tiene ningún problema con la parte regulatoria, porque siempre y cuando esa parte regulatoria pues no nos impida operar de manera correcta, todo bien. Y en un futuro todo dependerá de las legislaciones donde nosotros lleguemos a estar regulados. Hace una pregunta también muy interesante que quiero responder al final, es si hemos tenido algún problema en algunos lugares por el tema del KYC opcional. Le voy a responder de la siguiente manera. Por ejemplo, en España tuvimos un pequeño inconveniente con un creador de contenido que, como estaba haciendo contenido allá, pues bueno, no pudimos seguir trabajando con él porque resulta ser que la empresa o el organismo que regula allá en España, pues bueno, no le permitió seguir publicitando o seguir mencionando a CoinEx. Entonces, solamente ese tipo de cosas hemos tenido por la parte regulatoria, pero no de KYC directamente. ¿Aló? No, bueno, no te escucho, Bit. Si estás hablando, a lo mejor. Ajá, ahora sí. Ajá. Oh, disculpa, Joseito. Estaba hablando con el, con el botón ahí sin apretar. Ya, Joseito, yo no tengo ningún problema nunca de utilizar la verificación KYC. Me estaba escuchando ahora y entiendo que es cuestión de cada jurisdicción, ¿no? Lo que tenga que suceder. Y yo nunca he tenido ningún problema en verificarme
con Calle C, y de verdad que lo considero algo normal. Lo que sí no me ha gustado, por lo menos la última vez que tuve una experiencia, fue con las declaraciones estas que hacen con respecto a de dónde provienen tus ingresos y de dónde provienen las criptomonedas que estás colocando en el intercambio. Yo hasta el momento, CoinEx no me ha preguntado nada de eso. Sí me lo hizo Binance e inmediatamente decidí salirme de Binance. Eso, bueno, aprovecho yo a hacerte una pequeña preguntita aquí, ¿no? ¿Eso lo está haciendo también CoinEx? ¿Ustedes también tienen una especie de cuestionario sobre eso? ¿De dónde provienen las criptomonedas? ¿O eso no le importa a CoinEx? No, en realidad lo que se nos exige en las jurisdicciones, en este caso la jurisdicción de Samoa, yo lo invito a leer la divulgación de cumplimiento de CoinEx y también lo que es la política de privacidad y seguridad de CoinEx. Esto siempre es algo que lo obviamos, pero siempre que abrimos una cuenta en cualquier lugar, siempre nos sale un poco de texto y nosotros decimos, bueno, lo apruebo, no importa, no lo leo. Pero es importante. No sé, estoy seguro de si actualmente tenemos la divulgación de cumplimiento, que es todos los datos regulatorios del por qué nosotros pedimos verificación, y la política de privacidad. Sí sé que la política de privacidad está, se las voy a dejar por aquí, está en inglés, pero en realidad así tenemos la divulgación de cumplimiento, pero esas dos cositas las tenemos en inglés. Sé que la vamos a publicar pronto en español. Se los voy a dejar por aquí. Esta es la política de privacidad y les voy a dejar el disclosure, que es lo segundo. No, ya. Ah, no lo consigo. Pero aquí está. Ahí lo pueden leer. En ese apartado está todo. Está el uso de información, que es como que esa parte de por qué se pide la información de los usuarios. El uso de las cookies, protección de la información, el disclaimer, los sitios web externos, el contacto, toda esta parte de política de privacidad lo pueden encontrar en este enlace. Pero actualmente no se le pide a los usuarios que digan de dónde vienen sus ingresos, porque lo que nos importa, lo que nos interesa o lo que le interesa a CoinEx es poder presentar datos de información de usuarios en caso tal de que se sospeche de que un usuario haya hecho algo ilícito, entonces se pueda verificar que se trata de esa persona y que esa persona pasó dinero por el exchange. Entonces, esa es la idea. Pero como ninguno de los que están aquí escuchando van a hacer algo malo, entonces nadie debería preocuparse por eso. Buenísimo, Joséito. No, estoy seguro que aquí en este grupo hay mucha gente buena. Aquí nadie va a estar pendiente de estar haciendo fraudes ni nada contra CoinEx. Seguro que sí. Y de hecho, bueno, de hecho, si la regulación viene por, como he dicho siempre, porque vas a utilizar dinero, fiat, bien sea tarjetas de crédito, cuentas bancarias, transferencias, pues ya es un poquito más normal de que te verifiquen y que te pregunten y todo, porque pues es dinero fiat que estás sacando de algún sitio y eso se presta mucho para, tú sabes, algunos delitos como el financiamiento al terrorismo, lavado de activos, lavado de dinero, bueno, en fin, sabemos todo eso. Bueno, vamos a ir con otra pregunta, la hace Sherlock, por ahí está presente, los estoy viendo para ver si están presentes por aquí en el AMA de hoy. Sherlock, una persona acá del grupo de Raptorio en Español, dice, ¿sacará CoinEx alguna tarjeta de débito para Latinoamérica, más precisamente para Argentina? Oye, un saludo a la gente argentina que está aquí ahora. Bueno, Joseito, ahí tienes esa pregunta interesante, ¿no? Sí, bastante buena, sobre todo porque acabamos de venir de un tema de KYC, entonces por lo general las tarjetas, lo que sucede con el público de las criptomonedas es que todavía está entrelazado entre la economía convencional, o sea, la economía que nos ofrece tarjetas de crédito, débito y la descentralización. Entonces todavía estamos en ese proceso de adaptación donde nosotros queremos, no, yo quiero que mi dinero no sea, nadie me pregunte cuánto gano y no me estén poniendo limitantes, pero a la vez tampoco quiero poner dar KYC, pero todavía me gustan las tarjetas de crédito. Entonces estamos como en ese tema. Con respecto a esta pregunta, es muy interesante y la respuesta es que todavía no. Nosotros actualmente en Latinoamérica hemos tenido a ver, es que es demasiada información por la parte regulatoria para movernos nosotros directamente en Latinoamérica.
Hay que recordar que CoinEx proviene de Hong Kong y la jurisdicción de CoinEx en América proviene de Pino Global. Nosotros estamos, actualmente tenemos una licencia de operación en Estados Unidos y en Canadá. También tenemos una licencia de operaciones en Lituania y es por eso que nos permitimos la operación en toda América Latina y prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, en Latinoamérica, la parte regulatoria todavía tiene unas áreas grises en las cuales nosotros no podemos, pues bueno, pisar de manera firme todavía. Lo que sí está sucediendo, no te prometo la tarjeta de débito para Latinoamérica, pero todavía, por lo menos no todavía, y tampoco se puede decir que nunca se va a hacer. Lo que sí está sucediendo actualmente es que estamos buscando, el equipo está buscando cooperaciones con plataformas que permitan la compra y venta por medio de fiat y que no sean tan invasivas con respecto a la verificación del usuario, que no sean tan complicadas y que no estén bajo marcos regulatorios grises. Entonces, es por eso que actualmente pueden los usuarios comprar y vender criptomonedas siempre y cuando tengan una tarjeta de Visa, Mastercard o tengan alguna cuenta en dólares que esté relacionada con Google Pay o con Apple Pay, que son plataformas que ahorita son muy conocidas. Por ejemplo, yo uso una plataforma, claro, no puedo hablar directamente de la plataforma, pero me permite tener una tarjeta de débito en dólares donde yo puedo recargar, comprar y vender por medio de Google Pay. Si yo hago la sincronización con Google Pay, en este caso Google Pay sí te pide verificación. Entonces, pero, o sea, estás confiando en Google, ¿no? O sea, siempre hemos confiado en Google, creo, o en ese tipo de plataformas. Entonces, yo creo que es más que nada la decisión de cada usuario si desea usar este tipo de tarjetas en relación con criptomonedas y sigue, o sea, yo creo que va muy, muy relacionado con el tema del KYC y pero sí, se están dando más oportunidades para que los usuarios compren y vendan por medio de sus propias monedas, de sus propias plataformas donde tienen su dinero, sea en pesos, en dólares. Si esa, vuelvo y repito, si esa Visa o Mastercard te permite hacer la conversión de dólares o de pesos a dólares, puedes tranquilamente comprar y vender criptomonedas por medio de esas plataformas. Actualmente también se permite por medio de, déjame ver aquí el apartado de fiat. Les voy a nombrar un poquito lo que son las plataformas de terceros que usamos para compra y venta. Tenemos Banxa, tenemos Guardarian. Con Guardarian, en este caso, se puede comprar y vender por medio de transferencia SWIFT. Y bueno, ahí ustedes pueden ver de un ladito todos los medios por los cuales se puede comprar y vender. Les voy a dejar aquí un capture y les voy a dejar además el enlace para que ustedes vayan. Fíjense que les estoy dando los enlaces para que ustedes mismos corroboren la información que les estoy entregando. Y bueno, más adelante esperemos que más formas de compra y venta para los usuarios, sobre todo Latinoamérica, de Argentina, de Venezuela, de países que actualmente están buscando ese refugio de valor, puedan de alguna forma pues tener esas herramientas. Claro. Sí, hay una liga ahí entre la banca tradicional y lo que es el nuevo mundo cripto y que muchas personas pues nos encantaría ver tarjetas de crédito, que en este caso no serían tarjetas de crédito, sino como una tarjeta de débito donde tú puedas utilizar tu cripto, ¿no? Era lo que a mí me pareció muy interesante de una plataforma también que hace poco estuve revisando y que me está funcionando a mí aquí en Brasil. Oye, qué interesante. Y sí, lo que tú decías, sí, pues de hecho todos los días confiamos en Google. Google está ahí escuchándonos a diario, está en nuestros teléfonos, está en nuestra vida privada, está en todas partes. Qué interesante, ¿verdad? Que sí, qué interesante, Joséito. Bueno, mira, tengo por aquí otra pregunta de Dex, arroba DDDXDAXDD. En primer lugar, él te da la gracia y da la gracia a CoinEx por el apoyo que le da al desarrollo de Raptorium y porque está apoyando el crecimiento de esta comunidad de Raptorium RTM, que sabemos que es una comunidad de prueba de trabajo y de prueba también de, bueno, de una prueba de trabajo que también incluye la participación. Y pues le decía lo mejor a CoinEx y hace la pregunta y dice, embajador, ¿qué debe hacer una persona que quiere convertirse en embajador? Me imagino que se refiere a embajador de CoinEx como tal. Sí, seguramente se refiere a mí como un embajador, como un representante de Coinbase. A ver, esta pregunta me gustó mucho porque habla un poco acerca de lo que es la parte comunitaria. Lo que tiene
de fantástico cripto y blockchain y todos los desarrollos que se están gestando en este mundo y que no había hace unos 10 años, por ejemplo, en este mundo como lo hay actualmente, son oportunidades tanto laborales como de desarrollo. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para convertirse en embajador? Actualmente nosotros tenemos un sistema de embajadores que es el sistema de embajadores de referidos. Hace un año había un sistema de embajadores también de redes sociales, pero ese sistema de embajadores ya no está actualmente en línea. El sistema de embajadores lo pueden ver en este enlace que les voy a compartir y ahí pueden leer toda la información. Básicamente lo que hace un embajador de Coinex es que por medio de las herramientas que tenga, poder difundir la plataforma y por medio de un enlace de referido, poder tener parte de las comisiones que se generan por las transacciones que operen las personas que se registren con ese enlace. Es decir, yo, José, invito, por ejemplo, a Pedro a que se una a la plataforma y todas las transacciones que genere Pedro van a tener una comisión para mí por haberlo invitado a él. Ahora, si una persona quiere de alguna forma unirse al equipo de partners, que es el equipo de socios de Coinex, ya estas son posiciones abiertas que son un poco más especializadas, es decir, no es para todo el mundo, siempre se lo digo a la gente y soy muy franco porque las personas me dicen, hay una posición abierta de trabajo. Yo les digo, sí las hay, sin embargo, tienen su especialización, o sea, debes cumplir con un perfil específico para que ese trabajo, para que puedas aplicar ese trabajo. Entonces, eso lo pueden encontrar en coinex.com, partner. Ahí ahorita hay un PR manager, una posición abierta de PR manager en Venezuela, en Argentina, gerente de desarrollo de negocio en Venezuela, gerente de desarrollo de negocio en Venezuela, tiempo parcial y completo, ahí lo pueden ver, y PD manager, que es gerente también de desarrollo de negocio en España. Para este tipo de puestos, yo recomiendo, pues bueno, que si la persona no cumple con los requisitos, pues se abstenga de aplicar, porque, o sea, como les digo, vuelvo y repito, son ofertas laborales especializadas y profesionales, ¿ok? Porque hay gente que dice, no, yo quiero apoyar a Coinex porque yo tengo este conocimiento, y entonces cuando lo ponen a hacer el trabajo, a lo mejor no sabe. Tengo que ser muy franco, ojo, para que no, o sea, de alguna forma no me gusta que las personas se ilusionen con algo que pues. Pero el sistema de embajadores sí está abierto para todo el mundo. Si tienen una comunidad, pueden aplicar al sistema de embajadores y generar comisiones por las transacciones de los usuarios que inviten. Excelente, Joseito. Excelente. Bueno, por aquí también te pregunta Joan Vargas, arroba YMVP93. Te dice, Joseito, aprovechando, hola Joseito, te dice, aprovechando el evento del Cripto Mundial, una iniciativa genial, por cierto. Yo también hago una pausa acá y les digo, oye, está excelente, de verdad, la iniciativa de un Cripto Mundial. Ojalá que Raptorín llegue por lo menos a semifinales. Y quisiera saber de quién fue esa idea y si crees que Seth pueda llegar a la etapa final y luchar por el título. Gracias, dice. Sí, la pregunta es muy buena. Mira, la idea no fue mía, no fue mía. Esa es una idea que nos dio un creador de contenido. Claro, él nos da la idea y nos dice, mira, imagínate un mundial de criptomonedas y nosotros la implementamos. Ahora, toda la puesta en marcha, todo lo que es la implementación, la organización y todo eso, sí, entre mi persona y nuestra gerente de redes sociales, pues le fuimos dando forma hasta que, bueno, lanzamos esta iniciativa. Más que nada lo que buscamos es que las comunidades apoyen a su proyecto o a sus proyectos favoritos para que estos lleguen a instancias finales. O sea, que se sienta la satisfacción de que como ellos votaron por un equipo, entonces que en este caso es un proyecto, pues ese equipo pueda llegar a la final. Les explico un poco para los que no saben acerca de esta actividad. No sé si puedo compartirles por acá el formulario o la información. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Mira, muchachos, les quería. Joseito va a compartir ahí unos enlaces y una información en el chat para que lo vayan viendo también, ¿oyeron? Bueno, este sí no me dejó compartirlo. Pero si quieres te lo mando, te lo voy a mandar al privado y te lo compartes. Déjame ver. Aquí, bits.
El bit, ajá, ahí te lo mandé al privado y tú lo compartes. Ahí está toda la información de cómo va a ser. Es un mundial de directamente de proyectos cripto. Se va a manejar directamente por Twitter, por Telegram. Vamos a hacer la semana que viene un sorteo para un sorteo. No, vamos a revelar los 16 equipos. Ahorita estamos en fase de eliminatorias para que sean los mismos usuarios que entren y ellos seleccionen a los 16 equipos que creen que son los mejores del mundo. He estado revisando los datos de las votaciones, las puedo ver en tiempo real y de verdad me gusta mucho porque la gente está votando por Zed. O sea, Zed está entre los proyectos más votados. Y bueno, yo creo que si Zed se mete a ese mundial puede llegar bastante lejos. No sé qué tan lejos, pero sé que puede por lo menos avanzar a cuartos de final. La invitación es a que todos pues se aboquen al evento. Es un evento pues que estamos haciendo con mucho cariño también para unir a las comunidades y bueno, veremos el resultado al final, quién será ese campeón del mundo. Si no han participado, pueden a través del formulario votar. Entonces, no, 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 o sea, obviamente yo quiero que se vayan, obviamente quiero que se vayan, pero obviamente no lo, no, o sea, si los resultados no dan y Seth no llega a los 16, pues bueno, no, obviamente no lo vamos a meter, vamos a ser totalmente francos y transparentes con eso. Oye, qué bueno, José, qué bueno. De hecho, mira, yo tengo también un pequeño grupito, se lo voy a reenviar a mi pequeño grupo y voy a estar haciéndole promoción a eso todos estos días. De hecho, ya le voy a empezar a mandar a hacer publicidad para para el grupo de Raptorium, para que, bueno, muchachos, votemos por Raptorium y votemos por Zed también, porque no, ¿verdad? Una final entre Zed y Raptorium no estaría nada mal, vamos a ver. No sería Nada malo. de eso. Sí, estaría bastante bueno. Sería increíble, de verdad que sí. Bueno, Joséito, tengo por aquí entonces otra pregunta. Aquí dice Marta Paz, arroba MPR065. Me gustaría saber cuánto significa CoinEx en lo personal para ti, Kevin. Y cómo te ha cambiado la vida en todos los sentidos, luego de que ya que eres parte del mismo, pues que eres parte de CoinEx. Bueno, una pregunta bastante interesante para ti, Joséito. Cuéntanos tu experiencia, porque de verdad que a mí me da muchísimo orgullo verte a ti como venezolano estando en una plataforma tan importante como CoinEx y haciendo un trabajo tan bueno para tu comunidad y para esa empresa. Te felicito. Tomo este minutito para decirte felicitaciones, hermano. Me siento orgulloso de que personas como tú sean de mi país. Y bueno, lo dejo para que le expliques a la gente. Sí. No, muchísimas gracias. De verdad que yo estoy súper contento de verdad poder haber tenido esta oportunidad. Yo, bueno, les cuento mi experiencia. A lo mejor las personas que creen que yo tengo una experiencia solamente en CoinEx desde que comencé a trabajar con CoinEx. La verdad es que no. Yo conozco CoinEx desde el año 2018. Tenía apenas un año de fundado CoinEx. Y a ver. Cambió mi vida en el hecho de la perspectiva de las criptomonedas. Cuando comienzo a usar CoinEx, recuerdo que lo usaba para cambiar. Yo compraba o les compraba a un grupo de personas que siempre me vendían algunas criptomonedas y yo las cambiaba en CoinEx. Cuando yo descubro CoinEx, lo hago porque me permitía operar con Doge. Doge en ese entonces era una de las criptomonedas que tenía más bajas comisiones y comencé a ver la gama de criptomonedas que estaban listadas dentro de la plataforma. Una de las cosas que más me encantó y quedé enamorado de CoinEx fue la sencillez, o sea, la facilidad de uso, pues, o sea, literalmente la experiencia de usuario te atrapa porque te va diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que vas a hacer y cómo vas a comprar y cómo vas a vender. Entonces, desde ese momento yo creo que cambió mi vida en el hecho de la perspectiva que yo tenía sobre las criptomonedas. Las veía como un mundo muy complicado. Cuando comienzo a usar CoinEx, me doy cuenta que pueden ser para mí las criptomonedas. Comienzo a descubrir un poco más acerca de este mundo. Y cuando comencé el año pasado, pues yo trabajo con CoinEx desde hace año y medio. Ya voy para 2 años trabajando con CoinEx. Y cuando comencé a trabajar, lo hice por el sistema de embajadores. Básicamente lo que vi es que había muchas cosas que faltaban por hacer.
Las comencé a hacer sin saber siquiera cómo era exactamente el trabajo. Luego el equipo me contacta, me fueron dando cada vez más oportunidades, fueron viendo que yo tenía las ganas de trabajar para el equipo porque me encantó. O sea, yo, para mí era fascinante poder trabajar para una plataforma que ya venía usando desde hace tiempo y que me parecía de las mejores en el sentido de experiencia de usuario. Entonces, ha cambiado mi vida en muchos sentidos. Por supuesto que hay cosas súper personales que no puedo hablar, pero de verdad que he podido lograr muchas cosas, sobre todo este año. He podido como que centrar un poco más mi vida profesional a través de las actividades y las cosas que hago directamente para Coinex. Y la comunidad, pues, es increíble. Es una comunidad, pues, que básicamente yo nací con esa comunidad y de verdad que apoyan y están muy pendientes. Y, pues, bueno, son aquellos que nos dicen los feedbacks para mejorar. Y bueno, ellos son testigos de que cuando se genera un feedback, se les escucha y pues no todas las ideas se ponen sobre la mesa, pero sí una gran parte y la comunidad es muy, muy importante. Por eso pienso que el feedback comunitario también es súper importante para todas las plataformas. Y nada, de verdad que yo estoy súper agradecido de poder trabajar para Coinex. Y nada, gracias, gracias, Bit, por esas palabras. De verdad que es súper agradecido. Bueno, Joseito, de verdad que tu experiencia se ve bastante interesante. De hecho, a mí también la experiencia que he tenido con Coinex como usuario me ha gustado muchísimo. A mí me gusta mucho la plataforma, siempre lo he dicho. Y aquí hay una pregunta que, oye, mira, esta me gustó. Esta me gustó. Por supuesto, las has elegido tú, pero esta a mí me gustó muchísimo. Te la voy a dictar ahora. Y es algo muy interesante, Joseito, porque. Mira, mira esto. Es tan interesante que nosotros hemos estado hablando, de hecho yo lo he hablado hasta con los desarrolladores de Raptorio, de que nosotros, los hispanos, como tal, nos encanta mucho el mercado local Bitcoin, ¿te recuerdas, no? Esta plataforma que tiene muchísimos años y que Sí, ahora sí. anda una parecida que se llama, bueno, no me recuerdo ahorita el nombre, pero aquí te preguntan lo siguiente, ¿Coinex se ha planteado o está trabajando en la implementación de un mercado peer-to-peer, o sea, persona a persona, y además de incluir a Raptorium en él? Antes de que me la responda, una de las cosas que golpea mucho a los proyectos cripto es la cantidad de comisiones que perdemos cuando empezamos a movernos de un sitio a otro. Si Coinex nos pudiera abrir esta posibilidad de crear un mercado peer-to-peer, que gane su comisión por supuesto Coinex, como la gana la empresa danesa que se llama Local Bitcoin, si no me equivoco es de Dinamarca o de Finlandia, creo. Oye, no sería nada malo porque ustedes ganarían comisión y aparte de eso nada, la facilidad de poder manejar un mercado persona a persona y de poder transformar bolívares venezolanos a una criptomoneda o de real brasilero a una criptomoneda. Y si nos incluyen a Raptorium, bueno, nosotros súper contentos, ¿no? Ahí está la pregunta, Joseito. Sí, bueno, esa es una pregunta que siempre, siempre nos hacen. Es una pregunta de verdad que muy real y sé que la gente la hace por el simple hecho de que hay una profunda necesidad de P2P en nuestra región. A ver, ¿cómo lo diría? Coinex desde hace algunos años está trabajando en una posibilidad de implementar un sistema de persona a persona, un mercado de persona a persona, donde la gente cambie Bitcoin, por ejemplo, por alguna moneda fiat con otra persona que se conecte y que Coinex sea ese intermediario que bloquee las monedas como tal. Disculpen qué tal, está la perra ahí ladrando. Ahora, ¿qué sucede? Y vuelvo al tema de las regulaciones. El tema de las regulaciones en Latinoamérica es un poco complejo. Si bien es cierto, nuestro CEO, nuestro equipo de trabajo, está comprometido netamente con la parte regulatoria y no tiene ningún problema con la parte regulatoria, también es cierto que para dar ese tipo de pasos tenemos que estar muy seguros de poder implementar estas cosas en la región. Por ejemplo, en Venezuela, hay un tema también con la parte del P2P que todavía no se ha aclarado. Y en diversos países donde, por ejemplo, como Bolivia, donde las criptomonedas o transacciones con criptomonedas están prohibidas. Entonces, estamos actualmente haciendo un trabajo de asesoría en la parte legal para poder
nosotros comenzar a dar esos pasos firmes. Sin embargo, nosotros actualmente tenemos algunas alianzas muy interesantes con plataformas como Paxful, que te permiten comprar y vender Bitcoin con Visa o con Mastercard, con ADB Cash. Muchos de aquí a lo mejor conocerán ADB Cash. Te permite también comprar y vender con Visa y poco a poco iremos abriendo esos espacios. Va a ser algo progresivo, por supuesto que actualmente no puedo decir, no puedo dar una fecha cuándo comenzará como tal el P2P, pero sí se tienen los planes a implementarse. Va a ser un camino largo, pero espero que en algún momento podamos estar bien consolidados como para decir, aquí está el servicio, pueden ustedes operar. De hecho, por allí se está, pronto Coinex va a hacer una alianza con una plataforma de esta área, no puedo dar mucha información, pero como les digo, va a ser algo progresivo en este sentido y no es tan fácil, nosotros queremos hacerlo, de verdad, directamente, pero no es tan sencillo. Iremos progresivamente. Sí está en los planes, sí está en los planes. Claro, bueno, me imagino que sí, en términos de desarrollo y de código debe ser bastante complicado y en términos regulatorios y legales de cada país debe ser también complicado. Pero a mí de verdad que me ha gustado muchísimo el peer-to-peer. De hecho, soy uno de los usuarios fanáticos de Local Bitcoin porque siempre paso mis bolívares venezolanos o cualquier moneda que tenga, por ejemplo, peso chileno o real brasilero ahora, lo paso a Bitcoin de ahí. Pero entonces las comisiones de ahí a otros sitios, entonces es lo que te viene golpeando, porque igual yo no manejo mucho capital, entonces lo poco que voy enviando son montos pequeños y las comisiones me asesinan. Si lo veo en CoinEx, estoy seguro que lo voy a utilizar y voy a estar ahí en CoinEx utilizando mi peer-to-peer para de ahí mismo en CoinEx poder comprar las monedas que yo quiera comprar y me voy a ahorrar muchísimo. Qué bueno que lo están pensando. Bueno, mira, por aquí está la última pregunta. Esta pregunta anterior la hizo José, que es Trader Gamer, ahí lo tengo también pendiente, ahí estaba esto. Y aquí está ahora la última, que es de Beto Spencer, y arroba Beto Spencer, y te pregunta, hola Kevin, respecto a la implementación de futuros de Raptorium, si se da en CoinEx, ¿ok? No entendí muy bien esta pregunta, pero bueno, dice, hola Kevin, respecto a la implementación de futuros de RTM, si se da en CoinEx, ¿se sabe si vamos a tener que tener un depósito previo o garantía para operar estos nuevos contratos de compra y ventas a futuro? Yo creo que Beto no tiene muy claro muy bien lo que representa futuros de RTM ahorita, porque RTM ahorita tiene una función nada más de comprar a través de bloque o de tiempo, o sea, de enviar monedas a través de bloque o de tiempo. En un futuro, yo creo que sí estarían pues contratos distintos, ¿no? Ya que serían contratos inteligentes o contratos a futuro, ya eso lo podrían ustedes manejar. Me imagino que yo como intercambio lo podrán manejar de una mejor manera. Igual tú la estás viendo ahí en la pantalla, no sé si quieres comentar al respecto Sí. o responderla. Sí. Bueno, yo entendí la pregunta desde el punto de vista de si RTM va a ser listado en los mercados de trading de futuros de Coinex. Y bueno, les explico. Bueno, de hecho, esta es una pregunta que hicieron muy recurrentemente también dentro de del conjunto de preguntas que dejaron, el listado de preguntas que dejaron. Y es acerca de, es una pregunta que siempre nos hacen, es muy recurrente. Y es los criterios de listado en la plataforma. Entonces, ¿qué siempre es que yo respondo dentro de esto? Bueno, los criterios son muchos, pero los criterios son variados para la parte del listado. Hay muchas cosas a tomar en cuenta, como si el proyecto tiene mucho tiempo trabajando, cuál es la apuesta a largo plazo, cuál es su apuesta tecnológica, qué es lo que está generando a la comunidad, cuál es la confianza o cuál es el nivel de confianza que ya ha generado el equipo de trabajo, si el equipo de trabajo tiene un historial previo, un currículum previo, si el equipo de trabajo pues ha demostrado ser un equipo sólido, si están cumpliendo con su roadmap. Son un conjunto de cosas a tomar en consideración para listar una criptomoneda, un token dentro de Coinex. Ahora, para la parte del trading de futuros, que es así como yo entendí la pregunta, no sé si de repente no es así, pues bueno, me corrigen luego, me dicen si no es así o si era otra cosa que estaban preguntando. Para el trading de futuros, no solamente se toman en consideración las cosas que les acabo de decir, sino que además se toma en consideración el estado de esa criptomoneda en el mercado, qué volumen maneja en otros mercados. Esa criptomoneda se compra y se vende mucho.
cuál es su capitalización de mercado. Para este tipo de listados solamente están las criptomonedas que de verdad mundialmente son muy reconocidas y que hay un volumen muy, muy grande de ellas. ¿Por qué? Porque el trading de futuros, al ser manejado con apalancamiento, con contratos a futuros, es un trading que debe ser bien consolidado y que debe tener un muy buen volumen, porque si no, los usuarios van a tener muchas pérdidas por medio de un deslizamiento o por medio de una movida del mercado muy brusca. Entonces, cuando una criptomoneda no tiene un volumen suficiente como para estar en un mercado de trading de futuros o de contratos de futuros, hay que esperar que esta moneda se consolide con el tiempo para poder listarla. Ahora, el otro tema es que yo no estoy seguro de si ese, como dice el BID, es ahorita mismo el objetivo de este RTM, que se opere con esa criptomoneda, si es un objetivo especulativo, asumo que no. Pero el trading de futuro es así, o sea, tiene un apalancamiento, tiene más riesgo, se aumentan por supuesto las ganancias, pero también aumentan los riesgos. Entonces, para poder ofrecer un mercado de contratos lineales o contratos inversos, se hace un estudio minucioso de ese propio mercado, de esa propia criptomoneda. Si esa criptomoneda a largo plazo puede sostenerse y puede generar un mercado con una suficiente profundidad, con un suficiente volumen como para que los usuarios puedan operar tranquilamente sin tener algún problema, como se los digo, se los repito, como deslizamiento de precios o como una diferencia de precios entre el mercado donde está, que es, por ejemplo, en este caso Coinex, si esa diferencia de precios es muy diferente a otra plataforma de intercambio y así. Entonces, por eso es que los listados en futuros, en trading de margen dentro de la plataforma son un poco más minuciosos que un listado normal y corriente donde una plataforma está en spot, donde un proyecto está listado directamente en spot. De si tienen que tener una garantía, no, el trading de futuros dentro de Coinex no necesita una garantía, simplemente tú depositas tu dinero y tú pagas tu margen a la cuenta de futuros o a la cuenta de margen y con ese margen tú operas en la plataforma. O sea, no hay ningún tipo de cosa como que tengas que dejar unas monedas en garantía para que el sistema te permita operar en futuros. Entonces me dicen si esa era la pregunta o si por ahí iba la pregunta. Si no, pues bueno, igual me pueden preguntar más tarde o en directamente en el grupo de Coinbase. Claro. Bueno, qué bueno que lo hayas explicado. Bueno, ya sabemos, Beto Spencer, si cualquier duda que te haya quedado, ahí está siempre Joseito presente en el grupo acá y siempre está presente en el grupo de Coinex. Y qué bueno que lo hayas explicado así. Sí, lo de futuro es un poco confuso, incluso para personas, a mí, pues particularmente te digo, yo nunca he operado en operaciones así, trading a futuro, ni nada de eso. No lo he hecho porque de verdad que no tengo el conocimiento. Quizás sea fácil, pero no he tenido el tiempo de ponerme a practicar. Pero lo que sí, pues digo es que todo se aprende, es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo y hacerlo, ¿no? Bueno, Joseito, no sé si te gustaría decir algo más con respecto a Coinex, a la comunidad, quieres hacerle un llamado a alguien. Yo de por sí estoy muy contento con Coinex, lo he utilizado. Lo que sí utilicé hace poco, que también tenía ese gusanito en las manos y me picaba las manos, era de meterme en la pool de liquidez, me metí. Hice una pool de liquidez de RTM con las ganancias que he estado retirando de mis nodos inteligentes. Puse liquidez de RTM y puse liquidez de Bitcoin. Y me estuvo pagando por una semana de interés. Me gustó lo que vi y me gustó la funcionalidad, pero bueno, nada, necesitaba otra vez los fondos y los retiré. O sea, al día siguiente los puedes retirar, pero yo sí lo dejé como una semana rodando. Y a mí me ha gustado muchísimo eso. Quizás en el futuro, dependiendo de todos los ingresos pasivos que yo vaya generando, voy a ir aportando liquidez a esa pool de Coinex. Y eso permite que la persona que aporte liquidez allí, pues comparta la ganancia con Coinex. He dicho, eso es algo muy, muy interesante. No todos los intercambios lo hacen y eso me pareció a mí fantástico. Y lo felicito por esa buena, una buena iniciativa que tienen ahí en su intercambio. Si el micrófono es tuyo, la comunidad es tuya y bueno. Y despídete, transmítenos el mensaje que quieras y estamos aquí para escucharte. Bien, no, gracias Vid por la invitación, gracias porque, pues bueno, este tipo de
de espacios son muy buenos para la comunidad, para que conozcan el proyecto, para que conozcan el trabajo que estamos haciendo. Y sí, los invito a probar las operaciones de CoinEx. Hay muchos productos como Spot, como Trading de Futuros, Trading de Margen, el apartado financiero, eso que estabas hablando, que es el AMM, que es la creación de mercado automatizado. O sea, cada persona puede ser un creador de mercado, puede aportar liquidez a un par y en ese aporte de liquidez pueden obtener una ganancia, un APY. Entonces, todo eso son productos que están ahí a la mano y te invito a ti, invito a toda la comunidad a que prueben los productos y servicios. Pronto vamos a volver a activar el sistema de fondos de prueba de futuros para que los usuarios también puedan prueben futuros, ganen algunos fondos de prueba y comiencen de manera gratuita a operar en futuros en un ambiente real, un ambiente comercial real y muy fácil de utilizar. Cualquier duda que tengan, se pueden dirigir a nuestro grupo de Telegram, arroba CoinEx Piso Spanish. Ahí estamos para asesorarlos, para responder cualquier duda. Si hay algo súper técnico, también nosotros podemos referirlo al equipo técnico y que el equipo técnico también pueda responder. Pero por lo general, cualquier pregunta puede ser respondida con mucha franqueza y con mucha honestidad. Entonces, ahí seguimos haciendo un trabajo bastante dedicado para toda la comunidad. Y bueno, espero que se unan y recuerden que CoinEx hace más fácil el trading de criptomonedas. Ese es el objetivo, ¿no? Al final. Muchísimas gracias de verdad a la comunidad y gracias a ti por este espacio súper agradable para poder hablar de CoinEx. De verdad que gracias. Gracias a ti, Joseito. Qué bueno que sí, que podemos tener estos espacios para hablar de CoinEx y hemos hablado incluso de criptomonedas en general. Te voy a dar permiso de administrador para que cualquier información que tengas de CoinEx lo puedas compartir en el grupo sin que el bot te banee. Y información de CoinEx, tú sabes que sabemos que hay muchísimas cosas importantes que pues como Raptorion está en CoinEx listado, nos interesa que esa información nos llegue, incluyendo esa información de las pools de liquidez, de los trading y todo esto a futuro. Son bienvenidos todos estos mensajes a partir de ahora para que también pues las personas se puedan unir a los grupos de CoinEx y vean esos mensajes ahí. Está abierto este pequeño grupo para ustedes, Joséito, para que puedan pasar esa información acá. Y bueno, esperamos muy pronto poder lograr un AMA en el grupo de inglés. Ojalá que con la intersección de tu parte y la posibilidad esté abierta adentro de un tiempo podamos ver a Raptorion en un AMA con los gringos. Y aunque nos entendemos nosotros poco, ya lo hemos logrado aquí gracias a ti, al apoyo que le has dado al proyecto RTM y al apoyo que le has dado a esta comunidad, también podamos verlo por allá con los gringos, nosotros como decimos, ¿no? Con aquellos amigos ingleses y anglosajones. Y bueno, Joseito, de verdad que sí, muy amable. Gracias por todo, gracias a todas las personas que han asistido. Cuídense mucho y bueno, Joseito, nuevamente gracias. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Bien, hasta luego. Cuídense mucho, muchachos. Estoy por finalizado el evento entonces y esperamos verte pronto nuevamente, Joseito. Ojalá nos ponemos de acuerdo ahí en el privado cuando volvemos a realizar un evento como este. Esperemos que sea antes de diciembre. Cuídense mucho a todos, que tengan feliz tarde.